¿Cómo deshacerse de un dolor de cabeza en 5 minutos sin pastillas? Cuando tienes dolor de cabeza y la pastilla que necesitas no está a la mano, la situación parece ser desesperante, pero no es así. Hay una manera efectiva para deshacerse de un dolor de cabeza llamado acupresión. Hoy te contamos acerca de esta técnica que elimina el dolor de cabeza eficaz y rápidamente. Haznos saber en los comentarios debajo si este video te parece útil. De ser así, dale un pulgar arriba. Esto ayudará a que nuestro canal crezca. Entonces empecemos. La acupresión es un tipo de masaje cuya eficacia está confirmada por numerosos estudios científicos. Por su naturaleza, es una forma de acupuntura y terapia de reflejos, pero no requiere conocimientos médicos especiales. ¿Sabes cómo masajear los puntos de acupresión? En primer lugar, adopta una posición cómoda y relájate completamente. El masaje no te toma mucho tiempo, solo de 30 segundos a un minuto en promedio. Hay 6 puntos principales para deshacerse de un dolor de cabeza con facilidad y rapidez. Masajea un punto con presión ligera o movimientos circulares. Por lo general, el dolor de cabeza desaparece durante el masaje o de 5 a 10 minutos después. El primero es el punto Yintang. El punto del tercer ojo o Yintang está ubicado entre las cejas en el lugar donde el puente de la nariz se conecta con la frente. Este punto también es responsable de aliviar la fatiga ocular. Los segundos son los puntos de Sansu. Estos puntos simétricos están situados en la base del borde interior de las cejas. Masajear esta zona también alivia la secreción nasal y mejora la agudeza visual. Masajea durante un minuto pulsando o con movimientos circulares y sentirás alivio. Los puntos número 3 son Jingxiang. Estos puntos están situados a ambos lados de las fosas nasales en línea con los ojos. Para encontrarlos, siente un hoyuelo en el fondo de los pómulos. Ayuda a abrir los senos nasales, reducir el dolor de cabeza, el dolor de muelas y aliviar el estrés. Los puntos número 4, Tianzu, se encuentran detrás de la cabeza en el medio, entre el oído y el comienzo de la columna vertebral. Masajear estos puntos ayuda a aliviar la congestión nasal, dolor en los ojos y los oídos, dolores de cabeza severos y migrañas. Los puntos Shuaigu están situados a 2 o 3 centímetros del comienzo de la línea del cuero cabelludo en el área de las sienes. Siente un pequeño hoyuelo para encontrar este punto. La presión aplicada en esta zona alivia el dolor de las sienes y la fatiga ocular. Los últimos son los puntos Hegu. Estos puntos simétricos se encuentran en la parte posterior de la mano entre el pulgar y el índice. La presión aplicada en esta área también alivia el dolor de espalda, el dolor de muelas y la tensión en los músculos del cuello. Hemos masajeado todos estos puntos y realmente funcionan. ¿Qué te pareció este método? Nos encantaría escuchar tu opinión al respecto. Y si estás visitando nuestro canal por primera vez, suscríbete para permanecer en el lado genial de la vida.